don't get them on the road very easily you guys deserve every single bit of it sebastian was a beast danny was a beast diego beast uh, julio and ruben awesome in the back but andrew tarbell Hopefully <laughs> and Hopefully brad's all right but the life of goal is tough but when you got to get called on you're working your ass off and it's you know the opportunities don't come but when they come you're able to step in and just not miss a beat man not miss a beat but leadership Calm, command, fantastic, bro. Game ball, bro. Game ball. Come on, Tick. <laughs> hey, we're a team, boys. Let's show Brad's all right. Oh, Señores. Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Conexión Texas. Señores, esta tarde muy, muy bonita, muy bonita, tarde-noche ya. Les damos la bienvenida, señores, espérenme. Un saludo hasta Houston. Primeramente me voy a ir para allá, señores. Bienvenidos a clubdeports.com, no se los olviden, clubdeports.com, Striker Texas. Y Jesús Padilla Deportes ahí nos buscan de todos lados. Víctor, te voy a saludar primero a ti porque te lo mereces. Víctor, cómo estás? Cómo estás Jorge, cómo estás Jesús? Eh, Listos de entrar otra vez en la conversación esta semana. <laughs> Señor Jesús, cómo ves el triste, <laughs> mi amigo Víctor. No, está, pues está carambas. Imagínate perder dos verbis tejanos. Este, al rato se recuperan ya cuando llegue el HH. Ah, sí, sí, ¿verdad? Claro que sí, señores. Bueno, les damos la bienvenida. Víctor Araiza desde Houston, Texas, como siempre. El señor Jesús Padilla desde la ciudad de Dallas. Y aquí desde la capital de Texas, les damos la bienvenida, señores. Hoy Conexión Texas en, en una semana especial porque hubo otro derby. El segundo derby que pierden. A ver, los de los de, los de, no, los de allá, los que están ahí en anaranjado. Segundo derby que pierden. Los de Houston. Y, y bueno, de, para ser ver, para decir verdad, el único equipo que ganó esta semana de nuestros tres equipos, pues ya saben, nos pueden decir felicidades si quieren. Señores, eh, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primeramente. Bien, este. Callados, nosotros... vale callados. Y Ajá, chiquito, oye. Vale, no, no, listos de, 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 de iniciar, obviamente. No, habrá mucha tula de que cortar, pero pues obviamente. Eh, Victoria Dallas, Victoria Austin, estas últimas semanas Houston se ha acabado de ver, pero bueno, como, como mencionamos, hay, hay mucha mecha de que cortar. Eh, le entraremos ahí cuando, cuando nos toque. Perfectamente, bien, pues va a tocar muy pronto porque vamos a empezar con los de nosotros. Pero, señor Jesús, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Imagínate, ya alcanzamos al equipo del Galaxy, este, ya estamos próximos a alcanzar a los verdes y luego a Los Ángeles FC. Digo, pues en unos dos, tres partidos ya estaremos liderando aquí la. Conferencia del Oeste de FC Dallas. Eso es lo que es, eso es lo que es ser optimista, optimista. Eh, eh, Una racha eh, sin perder, a Dallas, de hecho. A ver. Va bueno, bien, va bien. Pero no ganó. Racha. Y les empataron. Les empataron como el Cruz Azul, ¿no? No, más bien dicho, creo que FC Dallas fue el que empató. FC Dallas fue el que empató, ah, ok. Sí, es pues que, que que sinceramente que... esta semana no lo vi. Eh, eh, bueno, pues solo ¿no? la, la expectativa, primeramente y bueno, como. Siempre lo hacemos en orden cronológico. Nos vamos con el primer partido de la semana. Fue el de nosotros, señor Jesús. Así es que eh, vamos a invitarte a que eh, te desaparezcas un ratito. No te creas, Jesús. Ahorita <laughs> vas a aparecer dos goles a uno, señor Víctor. Un ya partido. Se en Drusy. <laughs> ya se convirtió en Drewsy. Ya se convirtió en Drewsy. Se puso guapo y tatuajes el señor Jesús. Oye, que por cierto, antes de, antes de pasar, eh, eh, ya cambió, mira, ya cambió. Ya quitó lo verde de atrás, ya se puso rojo. El señor Jesús ahora sí ya dijo, no voy a ser más verde, más verde eh, la pantalla, más, más de lo que yo la hago, ¿eh? <laughs> Pero que bueno, sobresalgan los colores. Sí, ¿verdad? Este, dos goles a uno, Víctor, que primeramente para empezar, qué desconsideración de la MLS poner un partido a las doce y media del día en la ciudad de Texas, en pues prácticamente ya mayo, era abril pero prácticamente ya estamos en mayo, tú estuviste ahí, yo no pude ir por, por por cuestiones de que tenía una gripe, tenía fiebre, yo no quería contagiar, en caso de que fuera COVID, no quería contagiar a ninguno de los equipos que hubiera ido, hubiera ido, pero no, no fui. Este, pero el calor, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo se vio el partido en cuestión la atmósfera? Sí, yo pienso que, que bien, eh, si bien es difícil, a lo mejor para los aficionados estar sentados en el sol dos horas eh, entiendo a lo mejor la, la incomodidad de algunos pero pero para mí, a lo mejor yo estoy en la, en, en la minoridad yo pienso que el pues el horario obviamente tiene que ver primeramente con el, lo del canal de televisión ¿no? el hecho de que sale en Unimás en tu DN. pero bueno, más allá yo creo que si yo fuera aficionado yo yo iría a un partido de estos yo, yo no, no tendría mucho que decir sobre el clima, pienso que, que la gente que, que a lo mejor habla de eso pues miren, hay ligas alrededor de nuestras ciudades que juegan a esa hora. O sea, no, si vamos a hacer un, un problema de, del horario, pues hay que decir también de estas ligas No, bueno, que, pero que no, pero a lo que yo me refiero, no bueno, no, no, o sea, tienes razón, el, el pero, pero, pero y... Tienes razón, Víctor, pero, pero son profesionales. Digo, no es lo mismo nosotros con nuestro, nuestro tambo ah, aquí pues con más razón, o sea, con más razón. Están hidratados, tienen, tienen el, el break de hidratación, que antes no existía. Yo pienso que, que a lo mejor es un tema que se, se habla demasiado en ese aspecto, en, 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 sí, en la comodidad sí pienso que el equipo a lo mejor puede hacer más por los aficionados eh, no sé, cerveza más barata, no sé qué otra sí, promoción se puede hacer eh, aguas, etcétera pero pero bueno en, en lo personal, digo, y, y parte de eso la forma como está construido este estadio de, de Houston que está encerrado, verdad, atrapa el calor, eh, pienso que ahí sí, sí Austin se, se lució o sea, porque el, el Q2 es un es un estadio donde el aire filtra muy bien. Eh, el de Dallas también está poco abierto, aunque está pues está en medio de, del country, no allá fuera de allá fuera de Dallas, pero no mira para mí condiciones. Todavía estamos en abril, o sea, tampoco estábamos en junio, en julio. Estas eran condiciones óptimas y, y el Dynamo ha hablado de que ha querido eh, usar estas condiciones a su favor, ¿no? Pues sí, qué mejor, mira Sebastián Ferreira que tiene no, tantas no oportunidades. Se avienta este golazo, levanta la mano, dice: Aquí estoy. Eh, eh. O sea, porque sin embargo, de que ha tenido poco servicio, o, o sea, hemos visto las, las calidades de goles que, que metió. Eh, se levanta para este tipo de, de juegos, ¿no? Como cualquier jugador estrella. Eh, anotó contra Dallas, anotó contra Austin, quiere ser la estrella del equipo. Eh, manda un mensaje claro, creo, a la afición, al, al club. Eh, ¿y, y qué más quería Houston empezar con un 1 a 0 eh, con este tipo de golazo que, que le sacó el aire al equipo de Austin siento yo Y al portero nos sacó el aire y nos sacó al portero también y, y bueno pues al final eh, es lo mejor del partido para Houston porque no lo supo aprovechar sí en esta jugada eh, déjeme agregar se cortó el, el portero se cortó la rodilla este Brad Stuber y se fue no no es nada grave él estaba tuiteando ya al minuto eh, al segundo tiempo ya estaba tuiteando, ya lo habían. Lo único que sí es que va a estar fuera porque se tiene que sanar es precisamente en la rodilla con donde donde se cortó. Entonces se eh, tiene que estar fuera. Entró Tarvel, Tarvel que se llevó aparte de, de, el, el nombramiento en el equipo de, de la semana. Simulando el video al inicio el óxido del equipo del, del técnico. Eh, por cierto, o sea, la, la afición lo odiaba, no creo que un poco después de que de que perdió contra San Antonio. Eh, le echan la culpa, pero yo creo que yo creo que justamente. O sea, fue una jugada, sí, a lo mejor pudo haber hecho eh, más. Pero, pero creo ¿qué que forma justamente. de.? Oye, mira, de, yo lo que veo aquí, eh, eh, una una cosa de que el, el. Fíjate, el minuto 25, y ya eh, Houston se veía cansado, se veía agotado. No, repito, no estoy excusando. Eh, no, señor física. Mira, habíamos visto por ahí una oportunidad de Quintero que a lo mejor le daba un toque extra. Eh, se hace para atrás Houston se echa para atrás invita a Austin como lo hizo con Dallas la semana pasada y, y ahí pues, están las consecuencias Dani Pereira claro. mete el primer gol en su carrera en la MLS el primer gol que mete y, y bueno eh, tuvo un, hizo un juegazo no sé si estés de acuerdo conmigo ahí pero Dani Pereira hizo para mí debió de haberse llevado el los jugadores de, de, de esta temporada de Austin pero más constantes es que es que han jugado bien están enrachados eh, finle inc incluso manda al centro un centro perfecto y, y bueno cae el gol y de ahí eh, eh, prácticamente su gol en frente de la Mona Lisa no sí 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 lo vimos lo vimos que se hizo viral incluso eh, y de ahí bueno tuvo eh, Austin tuvo más oportunidades yo veía a Houston muy echado atrás eh, de a tiro, muy echado no, atrás. Le regalaron el balón completamente. Sí. ¿Acuerdas acu acu que yo te dije que Nagamura no me gusta y después de ese partido te, te sigo diciendo que no me gusta cómo. Y, y no es que yo quiera que gane Houston, pero mira, nada más, eh, ¿qué no, pero facilidades le, le, le regalaron el partido a Austin? ¿Qué facilidades le dan? Sí, este es el gol número 7 de nuestro número 7, Drew C., el jugador que ahorita viene siendo el. Pues es el jugador más importante según la MLS. En, en la liga estamos, claro, tuvimos una, un inicio de temporada nueve partidos muy fáciles, pero, pero este señor Gol, este es un, un golazo. Bueno, no voy a decir señor gol, porque no voy a ser que el, nuestro amigo de Houston que ah, sea señor lleva, Gol. Lleva muy buena temporada, eh, puede terminar como MVP, depende de cómo Austin termina la temporada. Claro, y fíjate lo que son los highlights: cuatro minutos y prácticamente <laughs> una sola jugada en el sí. segundo tiempo. Una sola jugada en el segundo tiempo, la jugada importante, y bueno, eso. Eso fue lo que pasa. Yo le pregunté a Josh Wolf que qué había pasado. Eh, a ver si lo alcanzan a escuchar. Vamos a ponerlo de volada y después escuchamos a, al señor eh, Ferreira, a Sebastián Ferreira. Y yo le pregunto aquí a Wolf que qué eh, piensa acerca de que golpean mucho a Driussi. y aparte cuáles fueron las. El intercambio que tú estuviste ahí, Víctor. Se estuvieron gritando en, un, en una parte del partido Nagamura y Wolf. Okay, go ahead. Hi Josh. Uh, you about know, we we talked this about you know we we talk about the punish he receives every game and it seems like yeah. it's getting more and more every time he yeah. plays. Uh, what do you think about that? And also what was the exchange with Nagamura? We we saw that you guys uh, exchanged some words after a fall. No no i wouldn't say it was real words i mean he's yelling at the ref for one reason i'm yelling at the ref for another and that's healthy banter on the sideline and it you know paolo's a good coach teams playing physical that if they compete we compete um, it's it's a game of fine margins and uh, you know you know it's you know most of it was just about a little bit of the integrity of the game the fouling you know kicking balls out some of that stuff that that happens in these types of games but um no issues paolo's a good coach i have nothing but respect for him in, in that club they're doing a great job bien sí, venimos haciendo cosas buenas pero pero con lo que estamos dando no 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 nos alcanza ya ya vimos la semana pasada nos tocó de vuelta vivir eso hoy así que yo creo que no que no podemos hablar mucho nada más que trabajar ahí el profe nos habló recién en el en el vestidor nos comentó eso eh, ya no queda de, de otra estamos haciendo buenas cosas como como te dije pero pero eso no alcanza yo creo que tenemos que seguir trabajando para para mejorar día a día esto es largo y no queda otra que, que seguir trabajando para, para mejorar bueno, pues eso es lo que dijo Wolf, que dice que no pasó nada con Nagamura. Y, eh, y Ferreira, ¿tú cómo ves a Ferreira? Y yo, eh, Víctor, yo te sigo muy cerca en el Twitter, veo todo lo que pones y toda la cosa. Te vi muy molesto, incluso eh, tú etique etiquetaste a, a, a Sebastián Ferreira, eh, porque piensas en el tweet, yo entendí que, que no está dando lo que, lo que debe dar. Pero no es culpa de él, o sea, a lo mejor se le mal, no, no creo que se malinterprete eso. Eh, como te digo, el tipo levanta la mano, eh, te ha enseñado unos golazos, eh, bueno, al menos este, este fue golazo y, y el otro ante Dallas, pues, o sea, digo, por la ocasión, o sea, ha, ha aparecido en, en momentos importantes para Houston, el servicio no está ahí por parte del equipo, yo lo sigo diciendo, por más que, que le he tratado de preguntar a Ferreira qué más puede ser el equipo, por, por más que le he tratado de preguntar a al técnico Pablo Nagamura, ¿qué más puede ser el equipo? O sea, pues son eh, respuestas de cassette, ¿no? Al, al final, o sea, has escuchado ahí un poco de lo que dijo después del partido. Eh, pero los hechos son que, que no le dan la pelota. O sea, eh, anotó el gol al minuto cinco. Tuvo dos tiros, <laughs> dos, dos oportunidades en todo el partido. O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que inviertes una millonada en un, en un delantero eh, y no haces lo posible para, para alimentarlo, para darle oportunidades? Especialmente como lo que dijimos en lo anímico, en lo mental, lo que lo que significa un gol de esos para terminar el partido, para terminar a Austin. No lo hicieron, se echaron para atrás, lo invitaron. Ahí sí creo que se le puede criticar al, al coach, a Nagamura, eh, por las decisiones tácticas que hizo, por cómo, cómo enfrentó el partido, eh, por decidir aguantar demasiado a Austin, si bien no estuvo Matías Vera, que fue una clave importante en el mediocampo eh, no se hizo los ajustes adecuados y al final eh, pierden el primer partido de la temporada en casa. Eh, de, de estos nueve primeros partidos de la temporada, seis han sido en casa, solamente tres han sido victorias de, de todos estos par nueve partidos. Eh, sí, vendrá Héctor Herrera en, en un, un poco más de un mes, dos me por ahí dos meses, eh, pero en qué condiciones va a estar Houston en esas instancias y, y recordando que para estas instancias eh, va a estar de, visit de visitante y es donde ha, es donde ha batallado Houston año tras año. Eh, y bueno eh, entiendo perfectamente bien. Ahora hay algo, Víctor, que eh, obvio no es ya no es ya no es burla, ya no es burla. Eh, ayer lo platicábamos nosotros en, en, en un programa que tuvimos aquí de, de en Austin. Eh, ya no es burla, pero pero es triste más ver un estadio así, Víctor. Vacío. Sí, lo es. Yo no, vacío. yo no creo que tiene nada que ver con, con, con el tiempo, con el clima. Simplemente ahí está, ahí está lo que significa eh, la atención de este equipo en esta ciudad. Eh, porque gente viviendo este deporte la hay. O sea, cualquier campo de la ciudad hay gente jugando fútbol. La, la pasión existe aquí en Houston. Es una ciudad de... De más de, de dos millones de personas dentro de la ciudad, y obviamente en toda la zona metropolitana, que será 6, 7 millones. O sea, para juntar veinte mil en un sábado. Pero un no para sábado... 20 mil, discúlpame, eso es. No, no no no, algo, no, 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 pero digo, de todas las personas. Ah, tú dices ciudad, para, para no 20 juntar 20 mil, tienes razón, tienes razón. 20 mil personas eh, que vayan a un partido en un día perfecto, eh, condiciones, o sea, el horario de hecho es ayudó, sábado, o sea, porque ¿sí? puedes empezar, sí, o sea, puedes estar el sábado. Eh, a todo daros, pero pues esas cosas que tienen que, que solucionar de, de parte del club en la comunidad. Dos meses, bueno, ya vienen siendo casi cuatro meses completitos después. Pat Austin, ¿está haciendo buen trabajo? Yo pienso que, que le falta un poquito más, eh, pero también entiendo que mucha gente dice: No, pues es que hay que tener paciencia porque es un proceso, el tipo no va a cambiar todo así, ha tenido una ventana de de transferencias, eh, sí, yo entiendo muchas cosas, el, el mismo Onsad ha dicho que le faltan, eh, por decir, más staff, eh, más scouts, más, más eh, gente dentro de su departamento, pero también creo que hay unas decisiones que, que se pudieron hacer más inmediatas, quizás por, por ser un poco cauteloso no la hicieron, ¿verdad? Eh, pero, por ejemplo, en el aspecto de ciertos jugadores, o sea, bueno, les dieron la oportunidad eh, a lo mejor dijeron pues con, con Tab Ramos no funcionaron, pero ya vimos con Tab Ramos y con Pablo Nagamura que hay ciertos jugadores que ya, ya no dieron la talla. Ah, ahí sí yo digo que, que ahora eh, el enfoque regresa al, al gerente general, el director deportivo, Donstad de, de hacer esas decisiones y de traerle un mejor material a Nagamura, que como lo mencionas tú, a lo mejor no, no todo es completamente culpa del, del plantel que tiene, o sea, lo trajeron con la expectativa de que iba a hacer un mejor eh, trabajo en el aspecto de, de la dirección técnica, pero pero bueno, o sea, y lo escribí en, en, en mis reacciones en strikertexas.com, eh, si regresamos a, a cuando se buscaba un entrenador, el equipo eligió a Nagamura por ciertas... Eh, dos cosas, digo yo, sí. eh, porque la afición pedía un Mohamed, un, un, un Miguel Herrera, un, un Jimmy Lozano, todavía, ¿verdad? Que, que es el que a lo mejor estaba más cerca de, del puesto. Eh, el equipo nunca iba a, a, a ir por un técnico así. ¿Por qué? Porque lo vimos con el tema de Matías Almeida en San José. Un tipo así va a traer su propio staff, un tipo así va a pedir mejores jugadores, va a ser más exigente en esas, eh, en esas zonas, que a lo mejor Nagamura no tiene tanto eh, decir en esos aspectos, ¿no? Eh, por eso no íbamos a ver un técnico así, y, y pienso que pues, eso se puede aplicar en varios equipos de la MLS. Pero entonces, si vas a apostar por Nagamura, si vas a apostar por Ferreira, pienso que, pues, tienes que, que darles la oportunidad de, de tener éxito en esta liga. Déjeme decirles una cosa, yo, yo pienso... Que este equipo de Houston va a mejorar muchísimo y no nada más por la llegada de Héctor Herrera, estoy hablando de la, de la mitad de la temporada en adelante. Va a mejorar muchísimo porque Nagamura ya habrá conocido a sus jugadores, ya se ha de ver, ya se sentirá más cómodo dirigiendo la MLC y las cosas van a cambiar porque igual George Wolf no, no mostró su gran talento como, como estratega en la primera temporada, hasta ahora en la segunda temporada es donde estamos viendo que le están resultando las cosas al señor Wolf. Pero sabes qué, yo creo eh, que le está pasando algo similar. Eh, a mí eh, se me tenía una percepción de que Wolf no tenía un buen vestidor, que los jugadores no estaban contentos con decisiones, que los jugadores no se sentían a gusto, y eso es lo que yo veo en Houston ahorita. Yo siento como que los jugadores están jalando, porque es un buen plantel, digo, si ves a, a Papa Pickup, si ves a, a, a Darwin Quintero, a Ferreira. Son, son jugadores que, que, desde mi punto de vista, los quisiéramos en cualquier otro sí. lugar. No, hay, hay algunos elementos, pero, pero como estamos viendo, o sea, eh, Quintero ahorita te, te funciona un poco porque vas semana tras semana. Cuando, el, cuando, lo, cuando las fechas sean más compactas, los partidos sean más seguidos, Quintero no te va a poder dar, creo que, el mismo rendimiento, o sea, y lo digo con todo respeto. Eh, por eso digo que. que estas son cosas que ya se podían ver en pretemporada, que se han visto en años previos, eh, que no se arreglaron en, en la pretemporada. Sí, se ve, es uno de los, de los buenos elementos, eh, pero ¿quién está en la otra banda? ¿Quién le ayuda? Eh, y ahí es donde hay, hay ciertas eh, posiciones, donde hay apoyo. Sí, Herrera va a ayudar demasiado llegando, pero pues también sí, cuánta cuánta carga va a tener que... Que tener el mexicano. Oye, tiene Vito. que ver mucho también, eh, disculpa, también tiene que ver mucho el cuerpo técnico. No nada más hablemos del director técnico, porque hasta el momento yo he visto que Nagamura no ha sabido mover muy bien sus piezas. El hecho de que eche para atrás al equipo eh, sí. está permitiendo que el rival sí. se le venga Por encima. Se notó Esos bien. han sido errores de técnico, pero no, si tuviera mí... un, un, un buen cuerpo técnico que le auxilie, que le aconseje, que lo ayude a encontrar solución, sería muy diferente. Y a, y a mí también es un poco, eh, no lo quiero decir de forma ofensiva, pero vergonzoso, que el técnico, el gerente general han dicho, quieren ser un equipo de posesión. Eh, están jugando en casa y como han, hemos dicho, quieren usar la virtud del calor de Houston y en su casa fue Austin el que, el que les aplicó todo lo que ellos querían hacer. Bueno, y, y digo, el, obvio, por estar simple, Y dejaron dejaron no que les aplicaran Eso es sí lo que no voy. yo creo que yo creo no que los encararon que más al frente Austin, Austin eh, jugó con jugó con Houston y, y fue no con el mismo resultado que tuvimos en pretemporada pero fue muy similar el partido fue muy similar Austin eh, con el balón y Houston esperando no sé no sé a qué esperando pero pero en esta ocasión eh, se notó se notó eh, superioridad eh, real, no como la del partido amistoso que, que fueron cuatro goles uno tras otro, lo que fuera, ahora sí se notó su prioridad de, de Austin y, y bueno, ojalá y Houston por beneficio de nuestros, eh, pues nuestros equipos tejanos, ojalá y levante, ¿no? Porque Dallas, yo no lo veo, por, yo no lo veo mal, yo lo veo mal, ahorita sí, no. Houston... Han, han mejorado. Desgraciadamente hay... cayó Houston gracias a Dallas y a Austin. Se basta ya. <laughs> Sí, no, y, y, y creo que los tres equipos vamos a ver eh, en la, la, los oponentes que tienen en estos próximos meses qué, qué tan buenos han, están al, comparados con el resto de la liga. Eh, pero a lo que voy es que Austin no era dominante completamente por sus méritos, y, y no es por echarle a Austin, simplemente, o sea, Houston no atacó sus debilidades. Había, se sabe que Austin le gusta jugar eh, con sus carrileros hacia enfrente. No tomaron ventaja de eso, no, no fueron al contragolpe, quizás de la manera eh, correcta. Bueno, eso a menos lo digo de, de mi punto de vista. Y, y de parte de Austin yo pienso que, bueno, a lo mejor sí, el manejo del vestidor el año pasado era algo que era eh, que lo que, se, lo que le faltaba a Josh Wolf, que esta, esta temporada le está funcionando bien. Claro, los resultados le, le funcionan a su favor, creo que en lo táctico a lo mejor también le falta. Eh, agarrar más experiencia como técnico, pero, pero lo hemos visto, un vestidor más unido, sin embargo si es los jugadores los que, lo, los que están ayudando en eso, pues los deja, ¿no? hay, hay unos directores técnicos muy eh, estrictos que a veces no les no les gusta ese tipo de, de cosas, ¿no? Los, los deja hacer, eh, el hecho de que salió a saludar a, a la fanaticada, después del partido, eh, esos tipos de gestos te habla de que Josh wolf quiere no. evolucionar como técnico, quiere avanzar. Y ayer platicábamos que por primera vez, por primera vez en, desde que yo me acuerde, pues, o más bien desde toda la vida, eh, se toma Josh Wolf una foto con el plantel. Eh, ahí sale en el, en el vestidor, junto con uh, Anthony Precord y todos los jugadores, y ellos celebrando. Siempre era Josh dejar a los jugadores, dejar a los jugadores. En esta ocasión se mezcla, hay una unión muy buena, y, y bueno. Este, eso hay que aprovecharlo, pero, pero nuestro mes de mayo va a estar dificilísimo. Y hablo de Austin FC. Eh, vamos a tener dos visitas, dos, dos partidos contra el LA, LAFC. No, perdón, uno contra el LAFC, dos contra LA Galaxy eh, y bueno otros que otros dos más que este que ahorita no me vienen a la mente, pero, pero son cinco partidos muy difíciles en mayo. Vamos a ver en verdad de qué estamos hechos. Y déjame predecir que seguramente eh, no falta mucho para que se enfrente Dallas al equipo de Austin y te auguro que va a ser un partido de muchos goles, muy abierto, porque los dos técnicos están mostrando que le están dando libertades a sus extremos, a sus centros delanteros, incluso no se han echado para atrás. Cada partido se les, cuando se les complica, suman más jugadores al ataque. Y eso va a permitir que haya un buen espectáculo. Que esta vez no, tal vez no gane eh, Dallas a Austin 3 a 0, eso, 4 a 0, eso. como, ah, como no, el año okay, pasado. Okay, okay. Como el año pasado. Pero okay. ahora seguramente puede ganar el equipo de Dallas 4 a 2. Eso me gusta. 3 -1. Ese optimista. No, junio, ese junio 25 en Austin. <laughs> ese optimismo se fue para abajo, se fue para abajo. Oye, hay una cosa que quiero también antes de pasar con... Ah, bueno, déjame mandar saludos. Hay tres personas que nos escribieron. Eric Morales, que dice que es su programa favorito. Eh, Salud, lo no dígale, Eric Morales, muchas gracias. Es, Hola, Eric. Eh, Aries Silva Hola. también dice que es el programa que está esperando que ya sea eh, martes para poder vernos. Y Roshan, que viene desde Houston, bueno, que escribe y vive en Houston y es un, un fan del de, de equipo del Dynamo, también dice que es su Adiós. programa favorito, es que muchas gracias. Eh, oye, una de las cuestiones que yo vi antes de ya pasar con, con Dallas e irnos con Dallas, eh, una de las cosas que yo vi, Víctor, la gente eh, en, en social media, especialmente en Twitter, gente de Houston reclamando a la gente de Houston porque porque sí, tienen sus, sus, sus boletos de temporada o tienen algo, pero no van. O sea, eh, cuando pusieron el tifo... Prácticamente era alrededor de la gente. Hoy tuvieron, Víctor, y yo lo vi así, eh, más, más, eh, perdón, menos gente que otros partidos que yo he visto en el batallón y ahora, de, el, ¿cómo se llama? ¿The Search? El, el nuevo grupo. Search. Este, pues deberían de unirse o algo así, ¿no? Eh, ¿Tú cómo ves esa cuestión de que o es mi percepción o cada vez son menos los del batallón? No, creo que lo, que lo que vi online no he hablado con ellos, pero lo que vi online es que eh, pues hay muchos que tienen un horario de trabajo, como sabes especialmente eh, creo tres. que por sí, y creo que por ejemplo a lo mejor un grupo como The Surge eh, son, es un grupo de, de, de pues de Fresas, eh, por los fresas No, lo que quiero decir fresas, más profesionistas a lo mejor, o sea, trabajan más fresas, flexibles fifís. más entre semanas. Tranquilo, hablo no, no 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 porque también también son, son buena onda Todo, todos ahí son buena onda simplemente bueno yo no yo no sé exactamente los, los roces que hay entre los, los grupos pero sí eh, a menos creo que eso es, es parte de eh, lo que yo he escuchado obviamente que a lo mejor el batallón ha sido muy exclusivo en, en, en últimos años la, ha visto miembros que pues obviamente tienen familias y empiezan a ir a los partidos en familia en vez de en vez de juntarse ahí en, el, en la zona de la porra y y así, eh, sí, yo, yo sí pienso que, que sí hay un tema ahí en, y entre todos los grupos de cómo poder crecer, porque también Texan Army es otro que, que fue de los originales eh, y, y tiene creo que menos, menos eh, miembros o menos se ve en los partidos que el, que el batallón todavía. Y, y, y pues, bueno, si no me equivoco, The Surge empieza por parte así, porque es un, es un grupo que a lo mejor no quiso evolucionar. Eh, no sé, hay, hay otros temas, pero también creo que el, el club ha fallado en, en apoyar a estos equipos, en, en darles oportunidades o, o darles, eh, eh, o, pues sí, oportunidades de crecer. Es, es, como te digo, hay demasiada tela de qué cortar, eh, pero en sí el tema de, de la afición de Houston creo que es más desatención eh, del equipo primeramente, porque pues con un equipo más exitoso, pues obviamente la gente estuviera más centrada en, en el equipo es una ciudad gigantesca con demasiada eh, afición futbolera lo hemos visto en varios partidos no hay por qué ese estadio esté vacío no lo hay está en el mero centro hay transporte eh, no tendrá mejor parking pero pues o sea hay, hay forma accesible de estacionarse en la calle especialmente un fin de semana estación no o sea Chiville, ex, en Uber. excusas sí excusas Cómate un agárrate un Uber ahí en un lugar cerca y, y, y no de es hecho, problema. De hecho pero... yo diría por, por el tema del, del, del estacionamiento de los Astros, o sea, existe mejor estacionamiento que a lo mejor en, en otros estadios alrededor de la liga pero pero es, esos no son los temas eso es ya buscando eh, ¿excusas? Eh, excusas buscando de dónde rascar para el final es simple ha, ha sido un proceso de, de una década que se ha decaído el equipo y pues ahí empieza bueno, este, y ahora, eh, Jesús, ¿cómo le vamos a hacer? Porque Víctor debe tacos y tacos, ya son comida y cena, ¿no? Ya, Ese, va pero, a tener. Eh, que, ha sido el único que ha perdido de los tres. De va a tener que preparar una discada. Va a tener que preparar algo, porque exactamente. Y bueno, antes de pasar con Dales, permítame tantito. Ok, ok, ya me callo, señores, señor Jesús. Bueno, es el turno del FC Dallas, señores. Pues la verdad es que el partido, el equipo de Dallas en Kansas City, rescató un punto y un punto es importante en calidad de visitante. Además, el equipo de Dallas no se echó para atrás, no es un equipo, no fue un equipo encerrado, eh, buscando solo el contragolpe. También fue propositivo el equipo de Dallas y sabemos que tiene una, una delantera que es este muy peligrosa, así es de que incluso los jugadores de los que se esperaba que anotaron son los que hicieron los goles. Muy importante también eso. Vamos a ver en estas acciones eh, precisamente lo que sucedió en donde el equipo de Kansas City se puso adelante en el marcador. Aquí vemos cómo en los primeros minutos le resultaban las cosas. Había un penalty, está bien marcado, aunque obviamente no le guste a José, el español del equipo de Dallas pero si alcanza a tocarlo, definitivamente el jugador se lanza, aprovecha ese simple toque para dejarse caer dentro del área. Fue muy rigorista, podemos considerarlo, pero bueno, la anotación que vendría enseguida de parte de Johnny Russell, quien aquí va a cobrar el penalti, ponía adelante el equipo de Kansas City. Así convertía de una manera fuerte, colocada en el ángulo superior izquierdo de la portería de Pais, hace el equipo de Kansas City el gol que los ponía adelante en el marcador y después vendrían oportunidades para el equipo de Dallas, eh, tenía diferentes clases de disparos porque tuvo algunos como este el de Jesús Ferreira, eh, en fin, el gol eh, del equipo de Dallas es este tiro libre donde Alan Velasco desde el flanco izquierdo pues eh, pasó sobre Melia para empatar el marcador. Bien por Velasco, ya. el único aficionado de Dallas que fue. Eso sí, por eso lo enfocó la cámara. este Bien, la manera en que tira a este Velasco, eh, con efecto, fíjate, pareciera que el defensa alcanza a, des a desviarlo, pero no, simplemente siguió su trayectoria el balón, mira, ahí convierte el balón, lo mete dentro del área, bien por parte de Velasco, que está mostrando que además de que sabe manejar el balón, también sabe tirar muy bien. Y... Tendría otras oportunidades el equipo de Dallas para convertir golazo. este gol de golazo de Jesús Ferreira. Jesús Ferreira ya llegó a seis anotaciones. Ya tiene seis goles Jesús Ferreira eh, con el equipo de Dallas. Eh, ya había pasado unos, unos partidos sin que anotara, pero regresó al camino de, del gol. Y eso es muy importante para el equipo, especialmente para los próximos partidos. Mira la manera de recortar a los defensas, de golazo, aguantar golazo. y de esperar para convertir el gol. Esto apenas era en el primer tiempo ganaba el equipo de Dallas dos goles por uno y después obviamente se viene con todo el conjunto de Kansas City en la etapa de complemento buscando empatar y quizás ganar el partido, pero Dallas estaba defendiendo con todo en la parte de atrás, evitando que le hicieran gol, pero tanto, tanto va al agua el agua al cántaro hasta que se rompe y el conjunto de Kansas City, ahí en aquí está José eh, el defensa español del equipo de Dallas, sacándola de la línea de gol, ¿eh? cabezazo, evitando que ahí le empatara el equipo de Kansas, pero seguiría insistiendo el conjunto de Kansas City hasta que convierte, convierta el gol del empate. Aquí viene la expulsión para Cervania. Cervania ya había sido amonestado en dos partidos consecutivos, eh, ha estado metiendo la pierna fuerte, Cervania, y ahora sí. Le tocó la expulsión. Ahora sí no le tembló el pulso al árbitro y le mostró la tarjeta roja. Eh, el equipo de, de Kansas buscó por la derecha, por la izquierda, por el centro, hasta que finalmente logró convertir, miren, esta media vuelta y después el gol con el cual Sayoli eh, convierte el empate y siguió buscando. Después de este gol de Sayoli, siguieron insistiendo el equipo de Kansas City pero ya no pudo hacer más ahí se dolía el portero Paez del equipo de Dallas pero pues no no tenía nada francamente yo no sé de dónde sacó este que se lastimó que se lesionó no, mire nadie lo toca y se tira y se empieza a agarrar la cabeza pero bueno lo cierto está en que Kansas City la buscó Dallas se defendió y al final hubo hasta especie de, de con acto de, de bronca se empezaron a, a, a aventar los jugadores porque se frustraron los jugadores de Kansas que no pudieron eh, ganar el partido. Para mí fue importante este puntito para el equipo de Dallas porque, bueno, aprovechó que Galaxy perdió para de esta manera ya alcanzarlos en, en, en esa posición y además este, no está muy distante el equipo de Dallas de poder llegar al primer lugar. Bueno, está una victoria de alcanzar a los verdes que parece que nunca van a perder, hombre. Una victoria y, y poquito, ¿no? Porque son 20 puntos, necesitaría ser una victoria y un empate para alcanzar a los verdes. A los... Ahí te los dejo, Víctor. Digo, perdón, este, Jesús, ahí los tienes en, en sí, pantalla. Es verdad. Sí, bueno, eh, si nos enfocamos nada más para decir que en el este Filadelfia sigue firme en primer lugar, pero los Red Bulls y luego el equipo de los Leones de Orlando también se mantienen firmos, eh, firmes. Eh, están ahí esos tres equipos eh, peleando por la punta en la conferencia del oeste, que es la que más nos interesa a nosotros porque están nuestros equipos tejanos. Y los californianos con quienes estamos esperando quitarles el liderato, bueno, pues el, el AFC no pierde, eh, sigue, se mantiene la punta con 22 unidades. Austin tampoco no ha perdido últimamente y con 20 puntos está a dos unidades de alcanzarlos. Después sigue Los Ángeles que tiene 16, los mismos que ya tiene el equipo del FC Dallas. Y pues sí, qué lástima que se nos está yendo Houston porque... Después está Salt Lake, Minnesota. Houston tiene las mismas unidades que Colorado y que Nashville. Este, y cada vez se está alejando más de la zona de clasificación. Ahorita todavía está en la línea, pero una derrota, un empate, puede quedar fuera del área y no debe de perder distancia. Porque sí, Searo sí. y Nashville vienen de visita este, este mes. Por cierto, iba a mencionar ahí. Red Bulls, es interesante. Red Bulls no gana de local y cinco victorias de, de visita y está ahí en el segundo lugar del este. Fíjate, en una ocasión le sucedió así al equipo de Dallas. Bueno, pues ya tiene Dallas una historia de 30 años, pero le llegó a suceder una temporada que en casa no ganaba y de visitante siempre ganaba. Y la, la explicación que tenía el técnico decía es que nosotros jugamos más al contragolpe, nos gustan que nos ataquen para poder nosotros sorprender y sí el equipo era era de mucho contragolpe entonces cuando jugaban de visitante pues siempre los atacaba el local y ellos en contragolpes les ganaban los partidos pero así suele suceder a veces sí Austin ahorita eh, re regresando un poquito a lo que son las rachas Austin sumó cuatro partidos ganados consecutivos cuatro partidos ganados consecutivos que nosotros no hemos ganado nunca eh, más de dos eh, es más yo creo que en en, uh, en el 2021 una, una sola vez ganamos dos partidos, que fue al, al inicio de la temporada del 2022. Y, y de ahí en fuera eh, eh, es la primera vez que llegamos a cuatro. Y el Galaxy el domingo puede ser el quinto o puede ser que se rompa la racha. ¿Contra quién va? Contra el Chicharito. <laughs> ah, va Galaxy contra Austin. Sí, señor. Oye, va a estar bueno, va a estar bueno. También va a estar bueno el, el de este en Austin sábado. el domingo. No domingo a las 6 de la tarde. Pues sí, este va a estar bueno, ese sí si no me lo pierdo. El que también va a estar bueno aquí en la ciudad de Dallas eh, este, este, este sábado, vamos a recibir a Seattle. El equipo de Seattle que viene vendrá convertido en el campeón de la Conca Champions Así es de que si se le gana al equipo de. De Seattle va a ser una seguro. gran victoria. ¿eh? Así, no, es que va a estar bueno ese partido, no me lo pierdo primero porque quiero ver. Esa que es la sigue... campana de la mentira, ¿verdad? Esa es la campana de la mentira. <laughs> Mira, yo quiero ver que siga ganando el equipo de Dallas, este, que aproveche sus condiciones de local, eh, que nos muestren ese eh, poder ofensivo. Además, eh, ganarle a Seattle sería muy importante. Imagínate si viene en vestido de campeón de la CONCACHAMPIONS pero, pero, ¿por qué esa, esa necesidad de que quieres ver a Pumas no ganar? ¿Por qué? Porque ya le corresponde a la MLS no, ser campeón. No, que le corresponde en el 2034. Esta vez tiene que ganar Puma, señor Jesús. Mira, hay, hay épocas, hay eras, este, esta es la época del fútbol de los Estados Unidos pues del fútbol de Estados Unidos es que en todos los términos a nivel de selección Estados Unidos últimamente ha superado a México a nivel directivo organizativo no, no sí, contratación. Espérame, espérame, sí. lo superó tanto que nosotros quedamos arriba en la, en la, en la eliminatoria tanto bueno, tan superados bueno pero Los que tuvimos en más por frente que a en el no, frente a frente. No, bueno, son bueno, uno que otro partido. Ya te, no que viendo, les... ya te estoy viendo más güero que, que, que mexicano. Y, el, y en lo único que le falta ganar, este Estados Unidos en el fútbol a México es a nivel de clubes y este es el momento de aprovecharlo. Además se juega en casa. Y eh, con el árbitro <laughs> y el equipo de Pumas no viene con una <laughs> ventaja de goles. No, 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 no. Este es el momento deseado de la MLS. No, en sí. sí, lo es, sí lo ya, es. Ya viste, ya viste quién es el árbitro. Ya viste quién es el árbitro. Creo que sí es el momento deseado. Víctor, ¿tú a sí, quién claro. le vas el miércoles? Bueno, quién le vas? ¿Tú quién crees que gane? Yo yo, yo voy con Ciarro, en esta. Eh, Estoy con Jesús, es el momento de que gane un equipo de la MLS. <risa> Mira, <risa> no, mí, sí, dale, sí. Dale. Se, señor. Jorge Iturralde. ¿Sientas de hecho, usted... Austin, después de eliminar al Mira, el... Jorge Iturralde. Uh, uh, ya empezamos con él. Ahí le el... va, ahí ya va. va. Ya una crítica. A ver, ahí los dejo, ya voy a la chingada. Una crítica a Jorge Iturralde. Mira, Jorge Iturralde lo he visto por décadas. Eh, siguiendo el fútbol de los Estados Unidos, aunque bueno, a donde lo, a donde me lo encuentro es cuando juega la selección mexicana o cuando hay partidos internacionales, siempre siempre cubriendo los equipos de México, pero, pero tiene una historia aquí el señor Jorge Iturralde. Hay muchos jovencitos que los siguen constantemente en todos sus programas de televisión, que desde que eran jovencitos o sea, que que y que papá los ponía y ahora que están grandes y que ya juegan en el en el equipo profesional. Eh, se han desarrollado en esto, entonces han, en este fútbol, nosotros hemos sido parte del fútbol de los Estados Unidos, aquí hemos crecido, aquí nos hemos desarrollado, tenemos que apoyar al fútbol de los Estados Unidos Sí, sí, está bien. está bien pero bueno, apoya a Dallas, USA, apoya a, Houston, vamos bueno. a vamos a apoyar pero, pero, pero bueno está bien, que gane, quien gane, yo le voy a Pumas señores creo que Pumas va a ganar bueno, entonces hay que sea un apuesto de, de tacos. No, también, no, lo ¿no? primero que nos pague, Víctor. Hay, hay que, hay que, ponernos de acuerdo para que nos vayamos a, a comer algún día de estos. Es más, va a tener que ser comida y desayuno, o si no comida y bebida. ¿Usted qué dice, Víctor? ¿Qué dice, pues, el Señor Jesús? Este, sí, sí, comida sí. Y y bebida, saben ¿eh? qué? Saben qué. Este, muy importante. Um, si van a, a venir, que me imagino que sí, a cubrir el juego de México contra Nigeria el 28 de mayo aquí a la ciudad de Dallas. Será una buena oportunidad de reunirnos los tres en persona Ya dijiste persona. que ibas a grabar, ¿no? Ya dijiste que nos ibas a grabar. Pero creo que Víctor claro. te dijo que va a estar en, en Kansas. Ah, de verdad. El sol del sí, equipo. Bueno, Aparte, no. esperemos que llegue Herrera y, y, y ver esos partidos en julio. Que tal, sí, señor. Que, <risa> que, <risa> que, <risa> ah, no, claro que sí. Claro que sí <laughs> nos vamos a contar por ahí, señores. ¿Y cómo? Oye, ¿y dónde va Austin en el Power Ranking? Yo creo que ahora sí ya lo pusieron a más arriba, ¿no? Eh, no sé, pero vamos a quitar el que no está, ¿te parece? Ahí está. <laughs> Vamos a eliminar a la persona que no está en el power ranking. Ahí está por ahí. El a ver, señor... Estoy buscando el verde. Ah, ya está en el, el sexto. el seis. verde! Merecido, merecidísimo. Verde. Y ahora solamente eres verde, verde por Austin, porque verde por León ni siquiera Ya la empezamos con problemas, ya empezamos con problemas. El, el, el León quedó... Por eso le cae mal el Ciarola, Jorge, porque está encima de Austin. No, hombre, no, a, nosotros, a, a nosotros nos ha tocado en Concachampions, nos ha tocado... Pero hasta con la cubeta nos han dado. Pero bueno, eh, sí, en el Power Ranking nuevamente regresamos. Eh, el LAFC normal y el Filadelfia que van a, van a enfrentarse no esta semana. El Filadelfia y el LAFC va a ser un juegazo también. Así es es que vamos pena. a... Vamos vale a más que Filadelfia le gane a LAFC porque así los alcanza Austin. Y bueno, ahí está... Miren, ¿eh? imagínate, nada más está el Inter. Es el Inter de Miami el que está ahí, ¿verdad? El Inter And, de Miami. No, ese New es el York Pilar, City. El... Es el New York ah. City. Imagínate nada más. No, no, es, es en Miami, eh, no, pero... Y listo, bueno, pues este es la, el club de Toby. Eh, ahora pusieron a Y ¿Ya le tocó a Driussi. Eh. No hay ninguno de Dallas, ¿verdad? Ah, no sé, no, no alcanzo a leer bien los nombres. Se me hacen muy pequeños eh. Oiga, Y No eh. se lee ahí en los, los eh, letras no, no, pequeñas. No importa debajo. quiénes estén. Es, es, es no importa, mira, Drewsi llevará siete goles. Eh, Drusy siete goles, Ferreira lleva seis, un gol de diferencia, y luego está este, el otro Ferreira, el de Houston, que también ya lleva su buena cantidad lleva de cuatro. goles. Cuatro, y a ver, ahí están esos tres jugadores, son los goleadores de Texas. Bueno, pues estamos bien. O sea, por eso te digo. Mintero que, creo que tiene cuatro también. Sí, hay algo, <laughs> que, hay algo que, quiero, que quiero mostrarles: que yo creo que ustedes lo llegaron a ver. Para, a mí me impresionó. Me impresionó ver a Nashville. El estadio de Nashville estuvo. Impresionante. Lo acabaron, ¿verdad? Amarillo, eh, la gente bien metida, lo que yo platicaba también de que es una copia de Los Verdes, porque la, prácticamente las mismas canciones, el, el Beer Shower que, que lo hacen eh, igual, o sea, pero no importa, que sea, no importa. Eh, que, que sea una copia, no importa, es padrísimo ver eso. Eh, y, y eso, eh, que volvemos a revisar con lo mismo, eso yo lo llegué a ver en el estadio de. De Houston, ojalá algún día regrese, ver cómo se va eh, trabajando en la parte cultural de los uh -huh. aficionados para que lleguen a, 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 pues obviamente, a sentir una, una pasión diferente. Eh, no, no es como en otros países que si el papá le va a este equipo, tú automáticamente le vas. Claro. Y, y así van las generaciones. Aquí no, aquí tú tienes, eh, eres parte, te involucran, los equipos se, se involucran con la comunidad y, y empiezan a hacer este tipo de cosas que son impresionantes. No y es un deporte sano acá. Por ejemplo, hablamos de a lo mejor hace unas semanas, meses eh, la situación en México. Aquí, por ejemplo, cuánta gente no vino de Austin a ver el partido como visitante y y recibidos de buena forma. Esa es otra cosa. Felicidades a Houston. Hablé ayer con gente de los Verdes. Me dijeron que hubo seguridad privada alrededor de ellos y que los acompañaron hasta los autobuses. Eh, que hubo gente que este, incluso les dio la bienvenida o, lo, o los felicitó después del partido, de que terminó el partido. De verdad, Houston, felicidades por, por esa hospitalidad. Y ojalá que cuando ustedes vengan para acá sean recibidos también de la misma manera por parte de los, de los verdes. Muy bien, evolucionando el fútbol aquí en los Estados Unidos. Y algunos dicen, bueno, ya está aceptando los gringos el fútbol-soccer. Y yo lo que digo... Acuérdate, este país no es de los gringos, somos todas las culturas que vivimos en este país. Hay que preguntarle es... a Donald Trump. Bueno, este, que se quede con sus ganas, bueno, <laughs> señor. No. Por eso no sigue no, ahí en el frente. <laughs> Pero bueno, señores, este, sin más por el asunto, ¿con quién va Houston? Es el único que nos falta saber con quién va. Eh, va de visita con DC United, a ver qué tal le va. Eh, no creo que esté tan mal. DC United, ya ves que, este. No es así como que la gran potencia, pero, pero esperemos que ya Houston empiece a levantar porque, Por porque necesitamos... necesitamos este... Con sí, todo sí, claro, sí, claro que sí, señor. Sí. <laughs> y bueno, pues muchísimas gracias. Nos, nos sí. vemos, señores. Dejen antes de irnos nuevamente, Víctor, el extractor Texas. Sí, el eh, eh, arroba Víctor Araiza en Twitter, es donde soy más activo, ahí me pueden encontrar. Y antes de irnos también, Jesús Padilla, señor Jesús Padilla, qué buen color te aventaste del partido Guatemala contra México. Eh, eh, véanlo ahí en don, Jesús, Padilla Jesús Padilla Deportes, Jesús este ya poco a poco me voy haciendo más este eh, escribo ya más en, en Twitter, porque veo que aquí mis compañeros son muy tuiteros, entonces ahí también ya le estamos dando. Es que ya tenemos un nuevo dueño los de Twitter, así es que vamos a ver qué tal. Y señores, no se les olvide Clubdeports.com, no se les olvide seguir el guapo de estos tres, que es Jorge Turralde, y nos vemos el próximo martes en otra edición más de eh, Conexión Texas. Que señores, necesitamos unas fotografías de ustedes para poder hacer un intro que sea Conexión Texas. Ya Conexión Texas tiene que ser parte de los tres, de los tres. Yo te la, ahí te la mando, ¿eh? Perfectamente bien, una, una, una que sea. Una que sea este, de Jesús Padilla de joven. No te creas, Jesús. Estás joven. <laughs> ya <estoy muy> bien. <laughs> Estás joven, Jesús. Víctor, okay, un abrazo, Jesús. Bien. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.